Hello, hello, good afternoon, la cosa, good evening, se dice en la noche. Good afternoon, everybody, welcome. ¿Cómo les ha ido, chicos? Vaya, vamos a esperar, chicos, 4 minutitos más para que puedan conectarse los demás, porque solo estamos three connected right now. So, we are going to wait 4 or 3 minutes more, and then we're going to start with the class, okay? Perfecto. Vamos a ver. Hello, hello, Jasmine, hello, Melanie, bienvenidos. Ronnie, Carla, Alfredo, bienvenidos, sean todos. How are you guys? How was your day? Carla, bienvenida. ¿Cómo estamos? Hola, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, good afternoon. ¿Cómo me le ha ido? Pues bien, aquí en la carrera venía que no me podía conectar. Ay, Que no. mi sobrina tenía una pequeña presentación en la escuela y la fui a ver y a la carrera me vine. Mire, Carla, ese día ha sido de ajetreos, no me pregunta a mí, pero también han dado así algo en la mañana. It was so difficult because there are a lot of things to do today, right? Because it's the end of the, ¿cómo es? Independence Week, right? La semana de independencia, hoy es la finalización, ¿verdad? Sí. Yes, that it is. Por eso, chicos. Entonces, creo que todos los teachers hemos andado. Igual las mamás, ¿verdad? Y las personas que van a ver a sus hijos, a sus sobrinos, a sus amiguitos, y todos hemos andado así, ¿verdad? Entonces hemos andado como locos, moviéndonos, chicos. Bienvenido, David, ¿cómo estamos? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, me Ahí, alegro, David. corriendo Bienvenido. también. Me escucho mal. Bienvenido. ¿No fue a ver la finalización de la semana? Cívica. Fíjense que no, donde estudia mi hija lo hacen solo a nivel de estudiantes. Ah, okay, perfecto. Sí, en escuelas ahí también solamente hacen el acto. Pero sí, No, creo no, que no va a no, haber el desfile, ¿verdad? O sí va a haber. Sí, creo que no. va a haber. Sí va a haber, Sí. pero No es. mañana. Mañana, sí es Exactamente. cierto. You're right. Okay, guys. So, what time is it, guys? Quiero ver. It's 5 minutes past 3, right? So, it seems that we are going to start right now. Vaya. First of all, I would like to make a review about what we were discussing yesterday. Okay? ¿Qué estuvimos discutiendo o viendo el día de ayer? Pues a ver quién se acuerda. Puros en redes. En puro enredos. Ajá. Do you remember that de enredos? Solo le da risa a David. Recordemos que estábamos viendo la forma del verbo to be en interrogative form, ¿verdad? Y también recordamos un poco de la affirmative y la negative. With the verb to be, right? Y decíamos algunos ejemplos, estábamos practicando, ¿verdad? Diciéndonos algunas preguntas con el verbo to be. For example, are you at home, David? Yes, I am, right? Yes, I Aquí am. estoy en casa. Yes, that it is. Melanie, are you busy? Are you busy, Melanie? ¿Está ocupada, Melanie? Un poquito, Yes, Kike. a little bit, digamos. Yes, I am. Okay. Repeat. Yes, I am.
Yes, I am. Okay, Carla, are you tired? No, I am not. Okay, perfect, good. Jasmine, are you at home right now? Yes, I am. Yes, I am. Okay, perfect. Alfredo, are you there? Alfredo, are you there? Está ahí, Alfredo. Are you there? Sí, por aquí estoy, pero estoy escondido. Okay, you can say yes, I am. Okay? Okay. Repeat. Yes, I am. Yes, I am. Okay, perfect. Vaya, esa es la manera como nosotros vamos a utilizar las respuestas cortas a las yes, no, short question, short answer question, right? Okay, vaya, eso es in brief, ¿verdad? Lo que estuvimos viendo el día de ayer, cómo hacer preguntas con el verbo to be. Muy bien. El día de ahora, chicos, quisiera avanzar a lo del vocabulario que vamos a ocupar el día de ahora, ¿verdad? Vamos a hablar acerca un poco de los lugares que conocemos. Por ejemplo, ya les voy a presentar, les voy a mostrar acá. Denme un chancecito y ya se los muestro. So we are going to remember just a little bit places in town, okay? Vamos a recordar un poco lo que son los places in town. ¿Cuáles son los que recuerdan? A ver. Así antes de entrar a la lista. You remember? No? Okay, let's see. Keywords. This is the vocabulary words that we are going to use for today, okay? So, school, places in town, okay? Lugares en la ciudad, o puede ser en el lugar donde usted vive, ¿verdad? We have hospital. Hospital. Gas station. Okay, gas station. In this case, we have police station also, ¿verdad? Tenemos la estación de policía, right? Also, we have fire station, estación de bomberos, ¿verdad? In some places are there this kind of station, bank. Right? The bank. The bank or the bus stop. ¿Pueden ver esto, chicos? ¿Sí, verdad? Yes. Okay, perfect. Sí. The bus stop. We have the train stations. Aquí no la tenemos, pero we have so, right? In the future, right? Airport. Sí, pero no funciona. Ajá. Airport. 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 Exactly. That it is. Museum. Okay. Museum. Museum. Let me know if you are taking notes, okay? If you're taking notes, let me know. I can wait you some minutes or a minute, right? In order you can write it down, the notes that you are taking, right? Also, we have supermarket. 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 Do you buy in the supermarket? Post office. Post office. Oficina postal. La oficina postal o el correo, right? Also, we have restaurant. Restaurant. Also, we have the zoo. Zoo we had, but in this moment, we don't have zoo, right? Here in the country, I guess, right? Also, we had the bank, as Carla said before, right? Park. Park. Good job, right? This is the vocabulary words that we are going to manage for this time, right? Some of them, not all of them, but we are going to use some of them, okay?
Varios. Entonces voy a dejar de compartir y vamos a lo siguiente. Have you ever gone to a restaurant? ¿Alguna vez han ido a un restaurante? Yes, right? Yes. Okay, what kind of restaurant have you gone? ¿A qué clase de restaurante han ido? A ver. Los tres cerditos. Ay, sí se llama así, ya me acordé. Los tres cerditos, ajá. Sí lo he visto en TikTok. No he ido, pero lo he visto. Conste. Vaya, ajá. ¿Quién más? Would you like to participate? Pollo Campero. Pollo Campero Restaurant, ¿verdad? Ok, muy bien. Who else? McDonald's. McDonald's Restaurant, muy bien. Pizza Hut. Pizza Hut, ajá, muy bien. Pizza Hut. Don Pollo. Don Pollo, no, no hay Don Pollo Restaurant. Solo servicio de domicilio, don't like. Ok, ¿qué más? Mauritas. ¿Cómo? Mister Dono. Mauritas. Perdona. Boquitas. Mauritas. Ah, Mauritas Restaurants, ok, muy bien. Boquitas ahí. I'm sorry, Melanie, sorry. I can hear you well. Vaya, ¿alguien ha ido a un restaurante de comida china? A China Walk. China Walk, ok. China Walk. What else? ¿Qué más? Celeste Imperial Restaurant. Ah, Celeste Imperial Restaurant. Ajá, yo agarro, de verdad. Ajá, muy bien. Primero se dice el nombre del restaurante y luego se dice restaurants en inglés, right? Por ejemplo, Pollos Campero Restaurants, Mauritas Restaurants, Pizza's Restaurant, Pizza Hut Restaurant, right? McDonald's restaurant. Also, right? Muy bien, excelente. Entonces, también, ¿verdad? ¿Alguien ha ido a un banco? Cada mes apagaste. Cuscatlán Bank. Ajá, mes a mes voy, dice, no soy creída, dice. A trasladar nomás. Solo pay, no a trasladar. No, solo tome. Solo trasladation. Trasladation. Dice, ay, no, qué va, qué sad. No, that's happened, okay? Almost everybody has for that, okay? Hasta yo también me incluyo, okay? Ok, guys, vaya, entonces, ¿verdad? Eso es como nosotros vamos a utilizar, ¿verdad? El vocabulario y es como vamos a referirnos cuando hablamos de un restaurante o de un banco, ¿verdad? Primero decimos el nombre del banco, del restaurante, del lugar que queremos y luego pues decimos lo que es en inglés, ¿verdad? Ok, vamos a lo siguiente, chicos. Ta, 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 ta. También, chicos, vamos a hablar acerca de algunas cositas muy interesantes. ¿Alguna vez han escuchado el significado de sus nombres? ¿Nunca han investigado el significado de sus nombres? Bueno, yo sí sé el significado. Ah, what's the meaning of your name? Very much, hijo muy querido. Oh, hijo muy querido. Bien. Okay, perfect. Good, excellent. And you, Melanie? Bueno, el segundo nombre es Abigail. Y mi mamá siempre ha dicho que la escogió porque significa mujer virtuosa. Oh. De virtuosa no sé. No, say yes. Pero ella dice que por Abigail, eso. Say yes. Don't say the contrary. Ni other things, right? Escogió porque significa mujer virtuosa. Algo a tener. Eso sí. Okay. Yo el mío. Mi segundo nombre también, Sofía, creo que significa sabiduría. Algo así. Me llega. Muy bien, mire qué bonito. No estoy segura. Significa también, solo cosas bonitas, ¿verdad? A ver, Saúl, ¿usted sabe qué significa su nombre, Saúl? No, solo que soy el rey Saúl. Ok, ¿y you, Yasmin? Mi mamá me lo puso porque le gustaban las flores. Las jazmín. Ah, pero yo a veces, bueno, he visto listados de nombres donde se,
se refieren, ¿verdad?, a cosas muy, muy interesantes y muy bonitas, ¿verdad? La mayoría, ¿right? El mío no lo sé aún. Estaba buscando el de mi hija y más o menos ahí vi, pero el mío no lo he buscado. No sé, no sé la verdad. I don't know. Pero dicen cosas bonitas. Pero... Vale. Vamos a ver. Entonces vamos a abrir el manual, chicos, y vamos a ver qué es lo que nos espera en el manual. Vamos a ver. Let's see. Okay, miren, tenemos esta lectura. What's in the name? Okay, what's in a name? Oh, what's the meaning of your name, right? Look at the names in the articles. Do you know any people with this name? What are they like? Okay, vamos a leer esta pequeña reading. Okay, volunteers. Vaya, okay, Melanie. Coge, y los demás sigámoslo con la mente, ¿ok? What's in the name? Look at the name in the article. Do you know any people with this name? What are they like? Hello, my name is. Your name is very important when you think of yourself. You probably think of your name first. It is an important part of your identity right now. Okay. It's the most popular name for babies in the United States are Jacob for boys and Emily for girls. Why are these names popular and why are some names unpopular? Okay. Names can become popular because of famous actors, TV or books, character or athletes. Popular name suggests very positive thing. Unpopular name suggests negative thing. Surprising. Surprisingly. Surprisingly, people generally agree on the way they feel about names. Here are some common opinions about names from a recent survey. Okay, perfect. Bye. Hasta ahí, Abigail. Ahora vamos con alguien más. ¿Quién quiere más participar? Seguimos. ¿Desde dónde dijo Manuel? Vaya, usted va a seguir desde donde dice boys' names. Boys, ah, el nombre de niños. Ajá. Y George, este average, boring, Jacob, creative, friendly, Michael, good looking y atlético, Stanley, nerdy, serious, ahora girl's name, Betty, old fashioned, average, Emily, independent, adventurous, Jane, flying, ordinary, Nicole, beautiful, intelligent. Very. Continúo. Ok, vaya, sí. Ahora vamos con el siguiente. Vamos a otro participante. ¿Quién quiere participar? Who wants to participate? Yo. Ok, perfect. Vaya, Sophie. Sigamos. So why do parents give their children unpopular name? The biggest reason is tradition. Many people are named after a family member. Of course, opinions can change over time. A name that is unpopular now may become popular in the future. That's good news for all the George and Betty out here. Outer. Okay, perfect. So, vamos a ver. Let's repeat, okay?
Probably. Repeat. Probably. 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 Identity. Okay. Identity. Okay. Perfect. Vamos a ver what was the other. Unpopular. Repeat. Unpopular. Unpopular. Exactly. Ahora vamos con suggest. Repeat. Suggest. Suggest. Characters. Okay. Character. Athletic. Okay. Surprisingly. Okay. Escríbanlo entre paréntesis que eso les va a ayudar. Surprisingly. Excellent. That's the way. Okay. Vamos a ver. What was the other? Survey. Okay. Perfect. Vamos a ver. What was the other? Survey. Excellent. Vamos a ver. Become. Okay, perfect. Become. Ahora bien, de lo que pudieron leer, ¿de qué se trata la reading? Okay, what is the reading about? A ver, opinions. Es muy importante. Ajá, your name is so important. Why, Melanie? ¿Por Son qué? Son parte de la identidad. Ah, okay, perfect. So, Sofía, they are part of your identity. Ajá, and why? ¿Por qué? ¿Por qué consideran que es parte de tu identidad? Ajá. Porque valga la redundancia, con eso nos identificamos, no sabemos. Exactly. Because you identify with your names. O sea, te identificas con tu nombre, es lo que te hace ser tú. Es lo que te hace ser única, ¿verdad? Hay muchos nombres que se parecen, pero nunca va a haber una igual que tu nombre. Porque tal vez hay dos Sofías, pero no con el mismo apellido, ¿verdad? Ni con los mismos nombres que tú tienes. Sí, exacto. Como no hay. Usted. Hay casos. Solo porque aparece en el DUI. No. Yo conocí un caso de que las dos personas llamaban los dos nombres y los dos apellidos eran similares. De verdad. De hecho, bueno, tengo entendido que el DUI, ese guión que nos aparece, guión 1, guión 2, es porque, digamos, si nosotros, por lo menos yo soy guión 8, tengo entendido que es porque antes de mí hay otras 8 personas con el mismo nombre. Exacto, pero no como usted, ¿sí? Melanie. No. Ah, no, de hecho, eso es parte de... De hecho, pues, con mi papá se dio un caso de que, o sea... Él trabajó toda su vida y a la hora que tenían que indemnizarlo, no sé cómo, jubilarse, tuvo problemas porque al parecer todo el tiempo que él cotizó, se lo estaba cotizando a otra persona. Entonces tuvo que ponerse en trámite para que le arreglaran todo eso, porque como era el mismo nombre, solo que parece que un apellido... A él le habían contado como Portillo, mi papá es apellido Antonio. Ajá. A él le habían puesto un Portillo, porque le habían puesto el otro apellido de mi abuelo o de mi abuela, no me acuerdo. Pero le habían cambiado al final, que él pasó bastante tiempo cotizando a otra persona. Le tocó meter un montón de papeleo para que lo arreglaran. Pero lo pudo resolver, Melanie. Sí, pudo, pero sí le había pasado eso de que él estaba trabajando, matándose, cotizando para otra persona. Qué feo eso. Pero por eso de los nombres que te han entendido que sí se puede dar. Sí se da, pero como sí se da, ¿verdad? Porque como les digo, en el DUI aparece y sí, ya me he fijado. Por lo menos conmigo hay 5. Pero no todos son igual que tú, porque son parte de tu identidad, pero
parte de la identidad también es cómo eres, cómo es tu forma de ser, físicamente, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces son partes importantes que te hacen ser. Pero ahorita yo no he conocido la foto del dúo. Sí, hace poco conocí a la sobrinita ahí de Sophie, que se llama Melanie. Ah, de verdad, Sofi. Hasta ahorita es primera vez que escucho a alguien. Pero que mi llama... sobrina es Melanie con I al final y latina. Ya y latina. Ajá. Pero varias veces me he engañado, que voy pasando y escucho Melanie y he volteado a ver. Porque ya había escuchado. No, es que ese es otro tipo de casos, porque los nombres son similares. Pero fonéticamente son similares, son pero gramaticalmente se escriben diferentes. Uh-huh. Alfredo dice, se identifica fácilmente con la foto del Dui, o sea que no puede ser robable. Sí, tiene razón, Alfredo, you're right. Número de identidad también. You're right, yes, you're right. Es único. But there are some cases, right, in which the people get confused. In that, in the worst cases, they can resolve it. Chiche, yo conocí, bueno, conozco a alguien de que fue a sacar unos documentos y le aparecía de que tenía orden de captura, pero no era él. Santo, ese pueblo salió peor la cosa. Ajá. Y, se lo llevó pero, el régimen. Le dijeron, no, fue hace años, y le dijeron que tenía que ir a sacar un documento y andar ese papel todo el tiempo porque como los nombres y todo se parecía. No estaba el tío Bukele todavía. Ajá, todavía no. Ya porque se lo querían llevar. Es que Alfredo le encuentra solución a todo, ya ven que siempre hay que ser positivo. Thank you, Alfredo, thank you so much. No, mire, pero igual, ¿verdad? Siempre somos únicos porque algo nos identifica, algo nos hace diferente. Tal vez puede ser una letrita, tal vez puede ser la forma de ser, el rasgo físico, ¿verdad? Aunque también dicen que tenemos cuántas personas parecidas a nosotros en el mundo, como 7, ¿verdad? 7. 7 caras parecidas. Exacto. Sí, es que Melanie se pinta el pelo. Por eso Melanie se pinta el cabello. Para que no me confundan. Este David con lo que sale. La otra Melanie tendrá el pelo verde, la otra amarillo, la otra azul. Castaño. No, mira, ay no, yo una vez, otra. Bueno, a ver. Ya se le cortó a Alfredo. Se le fue la señal. Un cyborg está hablando de ese lado. Alfredo, necesitamos escuchar bien el mensaje, Alfredo. Está bueno, chica. Y yo tengo una duda. ¿Qué significa nerdy? Oye. Nerdy, vamos a eso. Nerdy significa nerd. Nerd. O que los nerds. Es como que... Sí, lo estoy oyendo. Lo estoy oyendo. Ya, a ver, vale, sí, ya quiero ir a la clase. Vamos a la clase, sí, hoy sí, ok. Porque tenés una duda, porque el nombre Stanley, mi bebé se llama así, entonces quería saber qué es nerd. ¡Ah! Significa que es serio y que... Yo solo le puse el nombre. Vaya, vale, los nerds, nosotros le decimos, algunos en nuestro tiempo de jóvenes decimos nerd, ¿verdad? Pero la palabra correcta es nerd. Y nerd son como los que son bien inteligentes. O sea, nerd, que son bien así, es como apartaditos, que no se fijan tanto en vestir populares, sino que se fijan más en lo de la inteligencia. Ya. Nerds, los nerds. Esos nerds. Lo bueno que es inteligente. Okay. Pero creo que tiene combinación de dos, porque ya lo vi, algo extrovertido también. Lo vi y se parece al mío. That's why. Vaya, mire, tenemos el significado de los nombres, ¿verdad? Acá tenemos algunos nada más, ¿ok? But there are some others. Usted puede buscar en Google, usted puede dar listas de qué significa cada nombre, ¿ok? Entonces la reading nos dice que... ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere decir nuestros nombres, verdad? Y que a veces hay algunos nombres más populares, right? Y hay otros que son menos populares.
Pero para mi consideración, do you consider, right, that there are populars or unpopulars? Unpopulars, perdón. Para mí, ¿verdad? In my opinion, I guess that each name has its signs of popularity, right? Cada nombre tiene su tiempo de popularidad, ¿sí o no? Porque hubo una época que muchos le pusieron Joseph al hijo, ¿verdad? Muchos le ponían David. Yo he visto un montón de David. So, that means you are popular. El hijo querido. Es que eso significa el hijo querido. ¿Ven? Entonces, depende, el ¿verdad? El suyo es amanecer. El mío. De verdad, vaya, miren, no sabía. Thank you so much for that. Entonces, puede ser que en mi caso también el mío fue popular en algún tiempo, pero después tendemos a bajar, ¿verdad? Porque salen muchos nombres, ¿verdad? ¿Se han fijado que a veces salen nombres de jugadores y todos quieren ponerle el nombre de jugador al bebé? Entonces, eso se llama tiempo de popularidad, ¿verdad? Para mí, ¿verdad? In my case, I don't know what's your opinion. Do you consider it true or false? ¿Consideran que es verdadero o falso? Nombre de películas. También, ok. Nombres de actores, ¿verdad? Entonces, así como... No precisamente de actores, sino que de personajes. Ajá, también. Entonces, así como Jacob and Emily, right? Jacob was popular for boys and Emily was popular for girls. Por ejemplo, mi mamá se llama Emily. Entonces, tuvo su tiempo de popularidad. So, también nos dice qué significa cada nombre que tenemos acá. Dice, names can become popular because of famous actor, TV, or book characters, athletes, right? Pueden ser populares por actores famosos, la televisión, personajes de libros, ¿verdad? Atletas, ¿verdad? Popular names suggest very positive things, right? Los nombres populares sugieren muchas cosas positivas, right? And unpopular names suggest negative things, right? Maybe. Sorprendentemente, ¿verdad? Las personas generalmente, ellas se sienten, ¿cómo le diría? De acuerdo, ¿verdad? A cómo se sienten con los nombres, ¿ok? Porque tal vez a usted le suena muy bonito, ¿verdad? Y no le importa lo que pueda decir el nombre, ¿verdad? Porque a veces sí, se considera como negativo. No están a gusto con su nombre. Ajá, algunas personas no les gusta. Se dejan llevar. No es, exactamente, no porque no el nombre sea malo, sino que simplemente no se sienten agradados con el nombre. Exactly. No se sienten cómodos. Y se los cambian ellos, así normal, se los abrevian. Yo tuve una compañera que llamaba Isis. Ella decía que se llamaba Isis. Ajá. Es que se llamaba Isidora, pero no le gustaba. Hasta ella decía Isis. Uh-huh. Hasta que una vez yo vi la planilla y vi que llamaba Isidora y comencé a decirle su nombre. Como molesto conmigo. Sí, esto es malo, ¿verdad? Solo por molestarme. Es que no le... Es que no le estaba diciendo, no le estaba ni faltando respeto, la estaba llamando por su nombre. Cuando me reclamó y me dijo que porque le decía así, yo le dije, bueno, es que casi se llama. Pero si quiere, yo le llamo así. Y se puso más todavía feliz. Ay, no, David, si sos malo. Por ejemplo, mi abuela se llamaba Rubenia. No cualquiera se llamaba Rubenia, pero los abuelitos de antes le ponían así, ¿verdad? Mi bisabuela se llamaba Petronila. Va, imagínate. Ay, mi tía yo quería mucho a mi bisabuela. Mi tía se llamaba María Bonifacia. Bueno, no, solo Bonifacia y no le gustaba, se lo cambió a María. Ah, va, imagínense. Vaya, por ejemplo. Ay, yo tenía un amigo que llamaba Johnny Peter, Juan Pedro, o lo que en inglés, Johnny Peter. Johnny Peter, ajá, Johnny Peter, imagínense. Entonces, a veces las personas se van a llevar por la popularidad, ¿verdad? Y tal vez el bebé no se siente bien al crecer, ¿verdad? Pero hay posibilidad de cambiarlo. Entonces, ahí está la opción también. Ahora bien, vamos a hablar acerca de algunos. Dice, here are some common option opinions about names from the recent survey. Dice, George, Average, and Body, right? Jacob
creative, friendly. Michael, good looking and athletic. Stanley, serious and nerdy, right? And also we have for girls, we have Betty, old-fashioned, average. Emily, independent and adventurous. And Jane, planned or ordinary, right? And Nicole, beautiful and intelligent. Vaya, esas son algunas, ¿cómo les decía? Algunas opiniones de qué significa los nombres. Hay más, ¿ok? So, why do parents... Pero estas son cualidades, no... Sí, son no como características. Exactly. Pero uno lo toma como el significado. ¿Qué significa tu nombre? Ah, old fashioned, errors, or independent adventures, and those kind of things, right? Son características que te hacen ser tu nombre así, ¿verdad? ¿Ok? So, why do parents give their children some popular names? The biggest reason is traditions. ¿A alguien se le ha dado su nombre por tradición? Many people are named after a family member. In my case, my son is in this case. Porque el papá de mi esposo se llama Luis. Mi esposo se llama Luis. Y mi hijo se llama Luis. Entonces viene de generación en generación. Por eso es que dice que algunas, la razón por la que las personas le dan un nombre a sus hijos es por tradición. Muchas personas, ¿verdad?, llaman a sus familiares como otro familiar anterior, ¿verdad?, de la familia. Pero esa tradición creo que es, bueno, tendría relación con el idioma porque es de, esa tradición es de Inglaterra. Pero como acuérdate que nosotros tenemos a optar culturas de otros países, ¿verdad? Al igual que aquí pueden optar la cultura nuestra a otro lugar. Entonces, aquí lo más que se llega es a Junior, o sea, se llama igual que el papá, pero en Inglaterra, por ejemplo, hay cuando dicen George III, es el tercero que se llama George. Que se en llama la familia. George, ajá. En mi caso entonces, sería, por ejemplo, Luis III. Puchica. Sí, exactamente. Qué importante, entonces popular. I just kidding. Ok, entonces se llama José Luis y todos se llaman José Luis. Entonces hay una tradición, ¿verdad?, de familia. Ok, dice, ok, a name that is popular now might become popular in the future. That's good news for all the George and the Berries out there. Quiere decir que tal vez un nombre que estuvo de popularidad, después bajó de popularidad, se convirtió en un popular, pero en el futuro puede llegar a ser otra vez popular. Entonces, por eso les digo yo que hay un tiempo en el cual el nombre es popular. ¿Verdad? Depende, ¿verdad? Vamos así, bajamos, subimos, ¿verdad? Pero es tradición. ¿Ok? ¿En su familia no hay nadie que le hayan puesto así? ¿Por generación en generación? Yo con mi niño le puse esta ley porque así se llama el papá. Ajá, entonces lo mismo pasó con el mío, así es. Uh-huh. Entonces pero igual... él es el segundo. El mío es el tercero, ¿eh? El papá es el segundo. El primero es Junior. Ah, ok. Ya el otro es el segundo. Oh. Y el siguiente sería en el caso tuyo. Sería el tercero. El Junior 2. ¿Qué uh-huh. dice? Junior 2, dice. Junior 2, dice. O Junior 3, sí, es válido. Junior 2. Oye, ¿qué le da? El Junior 3. Ok. Alfredo, el de eso. Alfredo. Pilsener 2, dice. No, Pilsener 6. No he hablado. Perdón, Alfredo. Sigamos con la clase de historia, ¿no? Sigamos. No, mire, esto es interesante, aunque no lo vean así, pero es interesante. This is interesting, right? Now what we are going to do, guys. So we are going to stop for culture, so we are going to start with the class, okay? Ya vi que están agarrando más flow, como dice, vamos para allá. Okay, read the article, then check. The statements are true, okay? Your name is part of your identity, is true or false?
Según la lectura. True. True, right? So that means you're going to add a check, right? Like this one, right? Vamos a ver. Vamos a hacerlo con esto. Ay, no. Ah, sí, aquí dice check. Okay, so it is true. People, number two, people often feel the same way about a particular name. True or false? Feel the same way about a particular name. True? It's true? Sí, pero hay que decir una parte de... It's false. It's false, creo. Right? Dice, las personas a veces sienten lo mismo acerca de un nombre en particular. True. True. Yo false. Recuerdo que había una parte que decía eso. Ajá, vamos a ver. Ups, se me rayó. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Es true or false? ¿Los demás qué dicen? Es true. It's true. Vale, ok, le vamos a poner true, vale. Vamos a believe in Melanie, right? Melanie se acuerda de algo. Ok, vamos a chequear más tarde. Boys names are more popular than girls name. True or false? Los nombres de varón son más populares que los de los niños. Ajá. Sí, es false. It's false, true. Right? No. De la true. Segunda. True. De la teacher de la segunda dice. People generally agree on the way they feel about names. Ah, okay. So that means it is true, right? They agree, están de acuerdo, pero en el mismo sentido que... No, pero arriba dice de que el nombre Jacob es más popular en los niños que Emily en las niñas. Mm. Boys' names are more popular than girls' names. So in this case, true. True. True, right? Digo yo. Sí, tiene razón. You're right. ¿Verdad que sí? Sí, así es. Muy bien. Ahí estamos. Entonces, estamos en sintonía. Vaya, a ver. ¿Qué dicen las chicas? Esto es cuestión de debate, right? Yeah. Hoy te van a dar duro, David. Al inicio sí me sentí un poco intimidado porque eran las cuatro y solo yo de varón. Y pero ahora está Saúl, está. Sí, ya estamos agarrando poder. Sí, ya está estamos agarrando poder. Ronis también. ¿Quién más está? Vamos a ver. Sí, pero al principio eran las cuatro en contra de varón. Yo me sentí, dije, un poco intimidado, pero no dije vencido. Con una palabra que le entendás, ya llevas ventaja. Ya lo hiciste, ah, no, right? Pues sí. But that is the context, right? Okay, let's see number four. People are often named after family members. True. It's true, okay, it's true, muy bien. ¿Qué era lo que estábamos hablando? Que va de generación en generación, right? Number five, opinions about names can change. True, right? Because maybe you don't like, or maybe you want to call you another way. So it can change, so it is true also. So that means all of these statements are true. Okay, let's see, letter B. According to the article, which name suggests positive things and which suggests negative things? Complete the chart. So what you are going to do, you are going to classify the names that you consider, or the article considered that are negative and the others that are positive, okay? So go ahead, vamos. ¿Cuáles son los nombres? Positivos. Ajá, ¿y negativos?
De varones son Michael y Jacob. Y Jacob, okay, so they're positive. So negative forms. Sería George y Está la Stanley. ley también. Okay, Es perfecto. Muy bien. Vamos con lo siguiente. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. What names are popular in your country? What are they? Why are they popular? ¿Qué nombres son populares en nuestro país? A ver, ¿qué me dice? ¿Cuáles son los nombres que más usted escucha en el país? Carlos, José, Paco, Carlos, ajá. Julio, José, Junior José, muy bien. Julio, Julio, muy bien, ajá. What else? Roberto, David, Roberto. Sí, los chepitos, ¿Cómo? Don Chamba, Ok, José, José, Salvador, porque Salvador, muy los bien. chepitos, los Paco, los Los Chamba, Pepes. No, esos Los son, Manuel, 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 Marcos, ¿yo considero is popular o es no popular? sí, Marcos también. Okay. Bueno, Roberto. Roberto, vaya, pero ahorita son los chicos han atacado. Vaya, niños, defiéndanse. Día de las chicas, ¿cuáles son los más populares? De chicas. Ah, de mujeres también. María. Y María. Tancha. ¿Cómo Ana. te dicho? Sandra. Sandra. Está yo en Jocelyn inglés. Greta. Chabela. Chabela. Isabel, Rosa, Ana. Ana. El nombre de Ana es Ana. fuerte. Ana, ajá, qué Rosa. Ana. El de Kevin, Chabela, David, no, no. Ese nombre se fuera. Isabel, Isabela, Ajá. Chabela. Glenda, no, ese es menos, ¿verdad? Un poco menos. Cuando va a confesar los pecados, la Chabela. ¿Por qué cree que me estoy riendo? Eso, ah, es el padre de Chabela. Ya se Ay, la sabe, ya se la sabe. ya la he visto, por Chabela. eso. That's why. Vaya, solamente de esos. Diana, Diana, ay. Diana, Mercedes, Mercedes. María, Guadalupe, Guadalupe, ajá, Guadalupe. Norma, Estela. Ana, Adela, Norma, Blanca. Blanca, exactly. Blanca. Juana, Jenny. Juana, muy bien. Kenia, por Kenny. Jenny, Jenny, ¿Quién? Jenny. Joana. Joana, ah, ¿te acuerdas de Ahí están los Joana? hombres acordándose de los nombres de todas las novias que han tenido. Está Del listado. ex. Ah, Oí, a tirar las piedras de Alfredo. Ajá, ¿verdad que le adivinamos? creo Acuérdense de que todas las novias que han tenido. no, hombre, si yo me El más acordaba, popular. era cruel, vil, No, pero de los nombres. despiadada. Creo que ¡Ah! el más popular es Patricio. Jocelyn, creo yo. Jocelyn, ah, Jocelyn, miren pues chulo Sí. estaba el Ah, pinche Alfredo. eso que acaba de decir Alfredo es cierto. No, Ahorita hay bastante popularidad con los nombres de, por decir así, de fuera del país, o sea, de no nativos de aquí del país. Jocelyn, Stephanie, y Britney, todo ese tipo de. Sí, La Britani. Brittany, Kimberly, Debbie, Kimberly, hubo un tiempo que sí se puso mi bastante de moda ese nombre, Kimberly, Britani, sí es sobrina le cierto. puso Kimberly a la Kimberly, hija. Kimberly Clark. Sí, Kimberly le puso. Mucho que le dije por poco y le pone papel higiénico. Kimberly Clark. Exactamente, o sea. Pero ni Bastante la sobrina popular. se le escapa ese. Qué bárbaro, David. De hecho, un nombre que está bastante popular ahorita en las niñas es el de Mackenzie. Mackenzie. Sí, yo conozco Mackenzie. a una sobrina de política que se llama Mackenzie. Yo decía. Sí, ahorita está ¿Qué bastante. Por lo significa? menos yo tengo dos compañeras que las dos han tenido bebé en estos últimos 2 años y Mackenzie. ¿Y qué significa? Ni No idea. sé, no sabría Y decirte. también Yo la de Vela. conocí a alguien que se llamaba
Jason, que era como pollo o algo así, no sé, una fábrica de pollo de Estados Unidos, supuestamente. Jason. Algo así, no sé. Qué Ah, bárbaro. Jason Momoa, quizás hicieron. no sé, pero sí escuché ese comentario que como que Jason significaba algo así, una fábrica de pollos o algo así. O Creo había en que Estados los Unidos. nombres que mencionan ahí de Jacob y Emily se pusieron popular en el tiempo de Crepúsculo. Ah, por el actor, Exactamente, cierto. Ahí exactamente. salía Jacob y Emily. Dios santo. Y se le ocurrió poner ese También por actor, la... ese de Crepúsculo, a que saliera de Batman. Es También como hay por un Emily nombre que Rose. siempre tuve De hecho, curiosidad y es... ¿cómo se aquí llama? hay una Robert muchacha. Pattinson se llama, ¿verdad? Sí. Aquí hay Ya, una ahí. muchacha de que le puso a la niña el nombre Renesmee. Netflix. Renesmee. Renesmee, solo porque ahí salía Renesmee, la hija de los vampiros ahí, de la Bella. Bárbaro, qué ¿Verdad? bueno. Que se llame Renesmee, pues ella sí En le la puso. fábrica Oh, sí. trabajaba uno que se llamaba Shaolin. Y Chaolín. Ah, sí. Sabía karate, Y ¿o? Chino. nada que ver. Yo creo que Ahí en sí, la fábrica pero en hay uno que otro, se llama Agapito en otra ¿cómo? circunstancia. Es Agapito se verdad, llama. ahí De es verdad. tintorería Yo le pregunté al señor cómo se llama y me dijo Agapito y yo me puse a reír porque yo pensé que estaba bromeando. No, de verdad, me dijo, así me llamo. Y me quedé en una vergüenza, pero terrible. Ay, no sé, vos qué Hasta me tierno, qué enseñó tierno. El Dewey. el carnet El y me dijo, Dewey. mire, sí, así, así me llamo. Ah, Ajá. pues ahí disculpe, le digo, pero después que me había reído. Está bonito. No, sí. Está bien bonito, Señor. ¿eh? Igual que El el nombre caso que de dice Jimmy. Alfredo de Chabolín. Ah, no, pero ese Bruce no sé Lee, cómo. Bruce, Era, Brandon, yo ¿cómo se pensé llama? que era, Bruno. apodo, pero no era cierto. Era el nombre de él. Y algunos le ponen Bruno también, ¿verdad? O oh, El Bruce. nombre del perro, pero ese está feo. Sí, pero Bruno, Bruno. Y yo siempre he tenido la curiosidad. Hay uno, he tenido compañeros que se llaman Ariel. Y Y niñas yo, también, ¿verdad? es como femenino, ¿ah? No se sabe si es masculino o femenino. Ariel. Es que Ah, se no, pero supone es que está que es también por ahí. mix, es unisex. No, vaya, pero yo les voy a preguntar Unisex. Pero es que de Jensi. niña es Ariela también. Está Ariel. Ariela. Las Jensi, para niñas, ustedes, ¿de hombre o de Ariela. mujer? Jensi, Jensi, yo he oído De Jensi en niña. mujer. Es más de For niña. female. Ajá. De niña. A René también. René se puede escuchar como unisex también. René, tanto para niños como para niñas, tengo entendido. Ah, sí, también porque la Y René María Russo, René. de actriz María que vos. José también. Igual que Vicente, Vicenta, ya lo he Ajá, escuchado pero... también. Son Exacto. para los dos, ¿right? No, pero, es que hay variedad, por ejemplo, Bruto. Bruto. Va, fue emperador de Roma. Pero esos son los que no entienden. No, por eso, pero, o sea, cualquiera dijera Bruto, ah, Bruto, Bruto. pero pues, Qué fue bruto, César. ¿ah? Pero qué Ah, bruto, sí, qué fue puchica, qué César. bueno eres. Ahora, así, pero imagínense, trasládense un momento a esa Aquí época. presente. Burlarse del nombre de Bruto, estarse burlando del César. O sea, le costaba la vida, pues. Sea, Está buena la clase de historia, ya vi. Nerón. Nerón se ve bien. Como el chucho. Bien canino, va. ¿Va? Y ahí está que quemó Roma. Otro César, ¿va? Yo creo que la teacher se imaginó el perro ahí con la cadena. Se me vino algo, una imagen en la mente. Hasta Ya, no, ya, con el huesito así lo imaginó, ¿eh? para. Sí. Okay. Qué bárbaro. Otras escenas ando imaginando la teacher. Okay, no, 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 ya no, usted también. Okay, so we're going to stop. So interested in the history of the name, right? So what we're going to do now, guys? Now we are going to see the lesson number two. Dice, how do you spend your day? How do you spend your day? Vamos a pasar de los nombres a otra cosa. ¿Cómo ustedes gastan su tiempo en el día? A ver, ¿cómo lo pasan? ¿Qué hacen? What do you do during the day?
¿En clases de inglés? Yes. Todo el día, the whole day. No, 2 hours. 2 hours, okay, perfect. 2 hours. What else? ¿Qué más hace? Y bien sufrida. Ah, mira cómo está sufriendo ahorita. No, 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 no. Ay, sí, Sea, está hace rato. es Ah, sarcasmo, pues, es sarcasmo. exacto. Te advierto, tengo una mira de ella. Okay, vaya, mire. ¿Cómo lo pasamos? Okay, we make The cooking, I cook, ajá. babysitter. Babysitter. Sí, me tengo que Okay. cuidar el chucho que ha traído mi hija, o Cleaning. sea, te doy visión. Babysitter. Cleaning, ¿qué más? De, What else? ¿cómo se dice la platos? Wash. Wash the dishes, washing the dishes, lavando los platos. Puchica de esclavo lo tienen, David. Ay, pues sí, ¿por dónde la voy a hacer? Nada Ah, más si no, mire, hombre soltero. si no le aplican la gallina voladora. Sí, ¿quién ha Hombre dicho usted que soltero. una prisión es de barrotes? Nadie. De barrotes. Hombre ¿Dónde se ha escrito? soltero, dice. Bien En sufrido busca de del su amor anda. compañero, sí, quizás por Ah, eso. es un mal necesario. En busca del amor anda, dice, hay alguna valiente. Oh, vaya, niñas apuntes. Rapidito. Vaya. Ajá, cambiamos de ¿Quién dijo así? tema. ¿Quién dijo? Vaya, Ah, ya sé quién. miren. En su trabajo, ¿qué es lo que hacen? What do you do at your work? Pues nada, si aquí todo lo hago en la casa, y esto, allá por lógica no tengo que ir a hacer nada. Si todo lo hago No, aquí, no, mentira. nada hacen el trabajo, David. Molestar a los demás, Crea conectar con lectura. los demás, Sí, reír con hay. los demás, Tomar café. Tomar coffee, Tomar café. drink coffee, right? Así. Ajá, ¿qué más? What else? A coffee drink. A eat pan. Eat bread, De postre. sweet bread, right? Donny, que está ahorita de moda, del Donuts, right? A 2 por 2x1, 1, muy bien. aprovechen. Mire qué bonito su trabajo. Ya voy a llegar por ahí a trabajar, quizás usted. Pero Vaya. esa es la imaginación, o sea, ya en la práctica es Ah, otra cosa, the para reality arriba y para is abajo different, andar. right? Ah, exacto. Vaya, ahora vamos a hablar, chicos, entonces, ¿verdad? Ya que me dieron sus trabajos bien bonitos, right? No pasan mal. Eso está muy bien exacto, right? Y muy bueno Los para todos compañeros, ustedes. todos, solo David está feliz, los demás no tienen mucho que decir. Sin comentarios de Without nuestro trabajo. comments, dice No, lo que no es que yo esté Carla. feliz, lo que pasa es que aunque yo me ponga a llorar o esté en el ánimo que esté, sí, eso no va a cambiar, va a seguir igual. Sí, lo que pasa es que unos vamos a pasar el tiempo y a otros les exigen eficiencia, es la diferencia. Complaints Pues ni ahorita, niño. tanto. Hay Vaya. algunos, vos dirás, sabrás por qué lo decís. Vaya, ya, No, detengámonos, habla, habla. vas a ir peleando aquí. No, okay, vaya, vamos entonces a hablar de acerca de los 6 peores trabajos en los Estados Unidos, ¿ok? And for that lesson, we have these vocabulary words. We have based on salary, stress, number of hours, working conditions, and security. So, vamos a ir from bad, the bad, to the worst. Okay, for example, we have fisherman, taxi driver, we have a cowboy, construction worker, dancer, and lumberjack. Okay, so what are the characteristics that describe each work that you have here? For example, fisherman, what do you consider is the best adjective that describe this job? De esas que tenemos acá. Based on salary, stress, number of hours, working conditions, and security. ¿Cuál es la que mejor describe esta profesión? ¿O este trabajo? Yo creo que por su condición working condition and security. Ajá, working conditions and security. Muy bien, ¿qué más? That's it, solo eso. No, number jacket. Okay.
Ahora bien, el taxi driver, ¿qué es lo que lo distingue? ¿O qué es lo que lo describe de todas esas que están acá? Stress in number Stress. of hours. El number of hours. Why? Because maybe the traffic, maybe you are on the street a lot of time, right? And you are at your home so late, you don't have enough time to pass with your family, right? So there are some characteristics that describe this kind of job. And also we have cowboys. What are the characteristics that describe this kind of job? Security sería una. Okay, security, muy bien, excellent. Working condition también. Working condition, also, muy bien, Sofía. What else? That's it, right? Okay, vamos con... Number 4 hours. Okay, number of hours. Sure? Sí, sí, ¿verdad? Más porque o no menos. tienen, No tienen un horario, right? exactamente. Okay, perfect. So construction worker, what are the characteristics that describe this job? Security. Security, muy bien. What else? Working conditions. Working conditions also, muy bien. Number of hours, because maybe they spend a lot of time working there, no. right? No, or working no tanto outside. porque tiene un horario. Pero son bastantes pesados. Para ustedes, las mujeres, Sí. nosotros de hombres, que es trabajo de hombre, Mira es que... más, es bien pagado, no es tan estresante y está sujeto a un horario. Mire Es qué más por las machista se oyó, condiciones de ¿verdad? trabajo y la seguridad. Sí, pero el trabajo, bueno, ese trabajo lo siento bastante pesado. Por lo menos mi papá trabajó toda la vida de eso. Y ahorita su salud no es la mejor que digamos. Ah, pero ahorita, pero mientras estuvo trabajando, lo escuchó quejarse. Debido a todo el trabajo que él hizo, que se fue deteriorando. Ah, no, pues sí. Trabajar a mediodía en punto, bajo ese solazo, con ropa Esa es la extraña. diferencia entre un trabajo de hombre y un trabajo de mujer. Aunque Continuemos, ahora, teacher, por favor. en el Pero día el todo hecho el mundo alega de ser hombre eso. no Que significa saquen la que sea bandera. insolente. Que ¡Soler, continue! Voy saquen la a bandera. conseguirme Lo voy a un defender. El hecho de que sea hombre no significa de que él no se cansa, no significa que el Saquen la trabajo bandera. esté Saquen la mal. bandera. Queremos ver la Time bandera. is over. Ya. Complaints out, okay? And comments also. Discutamos. Okay. Let's continue. No, está bueno. Está bueno. Ese es un debate. Voy a hacer un debate in English, fíjense. Sería Saquen la bueno. bandera. Voy a sacar cómpito Ay, de ay, árbitro, right? I'm sorry. Okay. Okay, let's see. Dancer, do you consider it's a good job or worse job? And why? good job. Really? Why? Porque todo el que se queja es porque tiene cierta pasión por el baile. O sea, Y lo único que es un poco estresante. Bueno, Esa ¿do you sería la consider única. that it's Cuando stressful? les dije. Sí. O sea, físicamente se exigen bastante, pero yo siento que su trabajo es algo que Ajá. alguien. Más estresante que otra cosa. Más que todo Porque por si eso. se equivoca, un errorcito del paso y volver a empezar. O sea, la exigencia de la perfección es bien alta. Maybe Yo también aprendí. las bailarinas de ballet, ¿verdad? Que tienen que... Uf. Ay, sí. Y si no lo haces muy bien, te regañan hasta que lo vuelves a hacer. Maybe it's stressful, right? Because they are Solo taunting imagínense el esfuerzo que tendría que hacer yo para pararme en punto de los clientes. Sí, you. es They're pesadísimo. telling you that you are going to make it in a good way, right? Okay, vaya. Puede ser que sí, puede ser que no, depende de cómo lo veamos, ¿verdad? Porque algunos que tienen la danza como algo que los desestresa, ¿verdad? Como un hobby. Pero si lo vemos de la parte del trabajo, ¿verdad? Puede ser estresante por lo mismo que les dije, ¿verdad?
Y también por el número de horas, porque si trabajas en un restaurante, ¿verdad? Tendrás que trabajar toda la noche bailando, right? It's a little bit tired, it's a little bit stressful, and we are going to working conditions. We're going to talk about working conditions also, right? Las condiciones de trabajo, el desvelo y todo ese desgaste. Puede ser malo, puede ser bueno, depende, ¿verdad? Como el lado en el que lo veamos y el lado en que estemos, right? Okay, so, and let's see the last one. Lumberjack. Lumberjack. Son los que andan tirando los árboles, right? Lumberjack. Leñadores, leñadores. Ajá, exactly. Working condition. Working condition is so dangerous, right? And security, right? The Igual, number sí, of hours. Fisherman y Lumberjack son los más peligrosos. Do you consider that? Sí, vamos del malo hacia el peor, ¿verdad? Porque dice the bad to the worst. Al más peor quiere decir que Dancer y Lumberjack son los peores trabajos que hay en Estados Unidos, por lo mismo que hemos estado hablando, ¿verdad? Claro. Como malo tenemos Fisherman, Taxi Driver, Cowboys. Como peores tenemos Construction Worker. And the worst we have Dancer and Lumberjack. El más peor es el Lumberjack, porque incluye todas las características que vemos acá, ¿verdad? Based on salary, stress, number of hours, working conditions, and security, right? Son mal pagados, ¿verdad? Tienen mucho estrés, el número de horas es exagerado, ¿verdad? Las condiciones de trabajo son muy peligrosas y la seguridad, ante todo, no hay seguridad, right? Okay, so in this case, we're going to answer these questions, but we already did it. Which jobs are dangerous and why? What's your opinion? Which job do you think is the worst? List three difficult jobs. Vaya, ahora ya respondimos estas dos preguntas. Ahora vamos con la siguiente. Enlistemos tres otros trabajos difíciles que usted conoce. Aparte de los que ya vimos. Los que trabajan con electricidad, pero no sé cómo. Electricistas, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más? ¿Cuál es? ¿Qué otro? Es muy peligroso, ¿verdad? ¿Y los que trabajan en la refinería. Ajá, la refinería. ¿Qué más, dijo Alfredo? Los que trabajan con químicos. Muy bien. Los que trabajan con químicos, muy bien. Entonces, esos son otras. ¿Cómo? Los traileros. Los traileros también, ¿verdad? Porque eso incluye estrés, número de horas, ¿verdad? Tal vez son bien pagados, pero también son peligrosos, son trabajos peligrosos. Truck driver. Truck drivers, muy bien. ¿Qué más? ¿Solamente esos? ¿That's it? Mm. Los que trabajan en restaurantes, los cocineros, es qué okay. Cosa por los the chef o the cookers, right? O cooks, right? In this case, right? Ahora bien, vamos con lo siguiente, chicos. Muy peligroso, ¿verdad? Porque ellos se exponen a quemarse, a sufrir quemaduras, ¿verdad? Y todo el día parados, todo el día estresados, ¿verdad? Porque tienen que sacar los platillos a tiempo, en las horas que emplean, ¿verdad? Desde que abre el restaurante hasta que cierra a cierta hora de la noche, ¿verdad? Que es muy tarde, ¿right? Acuérdense que como siempre tienen que atender al cliente. Si el cliente llega tarde, pues tienen que salir hasta que el cliente salga. Entonces, es difícil también, ¿right? You're right. Ok. Ahora vamos con la siguiente. Dice, complete the words map with job from the list. Here we have the jobs. And here we have the classifications. We have office work, travel industry, food service, and entertainment business. So what you're going to do, you are going to take the jobs list here and you are going to translate it in each class that belongs, okay? En cada clase que pertenece. Por ejemplo, tenemos in the office, company director. Company director. In the food service, we have server. In the entertainment business, we have a dancer. And in travel industry, we have flight attendant.
as a word, but you have to add more from this list. Okay, go ahead. You have 5 minutes. Vamos a ordenar, ¿tío? Vamos a separar. ¿Qué dijo tú que íbamos a hacer? Vaya, acá van a hacer las listas, van a clasificar estos trabajos que ven acá en esta lista y luego los vamos a trasladar al área que pertenece. Por ejemplo, tenemos el trabajo de oficina y así sucesivamente. ¿Ok? Perfecto. ¿Cuál es? ¿Sí? Ya. Listo. ¿Alguien más? ¿Somebody else? Vamos a dar otros 3 minutitos.
Finish? Oh, sí. Díganme, tell me, guys. Finish. Ok, perfect. Bye. ¿Cuáles son las que pertenecen a la office work, perdón? Receptionist. Ajá. Receptionist and website designer. Receptionist and website designer, ok. Vamos a ver. ¿En el otro? ¿En el travel industry? Fly attendant, tour guide, pilot. And pilot. Pilot. Okay, muy bien. Do you consider it could be a chef in the travel industry? Probablemente, si fuera un hotel, sí. Ajá. But in the ships, right? En los barcos? On los cruisers? En los cruceros? Do you consider some chef there? And servers también. Ajá. And waiters, right? Or waitress also, right? We can add more people there, right? Okay. So in food service? Chef. Cashier. A cashier, muy bien. Do you consider that is there a receptionist? Sí. También, yes. ¿Verdad? En el restaurante, cuando usted llega, hay una recepcionista, right? Que le pide los datos, ¿verdad? De la reservación y la pasa a la mesa. Ok, perfect. ¿En entertainment business? Dancer. Ajá. Singer, musician, ajá. Ah, también hay fuera crucero con pilot, con capitán. Ajá, también, ¿verdad? Puede haber chef. También. También en el área de travel industry hay shows en vivo también, ¿verdad? Si fuese crucero, también puede haber un singer o puede haber un actor, un actress, also, right? Maybe. Sí, yo terminé rápido porque solo distribuí las que estaban, o sea, no. Ajá. No, no puse ninguna que estaban en común en el otro. Ah, no, sí, está bien, no hay ningún problema, all right. No, les digo, pero una opción, ¿verdad? Acuérdense que estamos viendo la clasificación de cuál área, ¿verdad? Pero es más que todo lo de la lista, ¿verdad? Pero usted puede agregar más, ¿verdad? Según lo de la área. Y ahí dice, add two more jobs to each category, then compare with a partner. Vaya, eso ya lo hicimos, ¿verdad? Estábamos agregando, ¿verdad? Un pilot, dijeron ahí por ahí los chicos. Dijeron también un waiter o waitress. También dijimos, ¿qué más? Un actor, ¿verdad? O también dijimos, ¿qué más? ¿Qué más dijeron? Para. ¿Un qué? ¿Ya se me cansaron? Va, estirémoslo. It's time to train your body, ¿ok? Vamos. Pero hagámoslo, ¿ok? Vamos a ver que se va a sentir mejor. It's true. ¿Ok? Vamos a... Se puso tensa la clase. Yo creo que por eso. Después de las discusiones feministas y machistas que había. Sí, vaya, hagamos eso. Miren, tiene sus manos así. Pongan sus manos así. La derecha, please. Pongan todo a la derecha, aquí los tengo en la cámara. Okay. Si no lo hacen, los voy a ver. Alfredo, conecte su cámara. Vale, ahora pónganse la siguiente y háganla así. Miren, estírenla hacia adelante. Ah, vaya, ok, perfecto. No me van a ver, estoy en paños menores. Vaya, uy. Ahora la siguiente. También está en el salón de belleza. ¿Quién está en el salón de belleza ahora? Dice. Ahora miren. Hasta le va a tronar el brazo, fíjense. Y luego lo hacemos con el cuello. Sí, miren. Así como estírenlo de vuelta, despacio, no se me vayan a lesionar. Vamos a hacer. Ok. No, it's true. Estírense, miren así de para arriba. Un lado, hacia el otro. Yo sé que estar 2 horas sentados es difícil.
Es típico. Yo digo porque ya ha pasado eso. Miren, sí. Para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para otro lado, para otro lado. Ok, ahora respíreme. Respire, manténgalo un ratito, suélteme. One more time, please. Melanie, hazlo, Melanie. Otra vez, one more time. Okay, feel better? Feel better? ¿Se siente mejor? Yo sé que sí. No me lo quieren decir, pero sé que sí. Okay, let's continue. This is easy for you guys. Mire, look at the pictures and then you're going to match the part of the sentences that belongs to each thing, right? For example, vamos a ver la fotografía, ¿verdad? Vamos a verla. Y luego lo que vamos a hacer es unir las partes de la oración de qué es la profesión, qué es lo que hace y en dónde trabaja. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos a salesperson, una persona que es vendedor. ¿Qué es lo que hace él? Vende ropa o vende otro artículo, ¿verdad? ¿Y en dónde lo hace? Ah, in apartment store, en un departamento de... ¿De qué? De ropa. De ropa. De ropa. Entonces, tienda departamental. O una tienda departamental, que sería en el mall, ¿verdad? También. Departamento, vamos a hablar. Entonces, lo mismo vamos a hacer. With a chef. ¿Qué hace un chef? Cooks food. Ajá, ¿y en dónde trabaja? In a restaurant. In a restaurant. Entonces, usted va a unir. A restaurant. Me va a armar las oraciones con las tres partes que le dan en A, B, and C, ¿right? Mm-hmm. Mm-hmm. Dice Alfredo. Ay, sí, se han divertido, ¿verdad? Bueno. ¿Dónde está escrito que era aburrida la clase de inglés? está buena la clase. Con la teacher no, nada. Eso es para que se animen los compañeros y que se conecten en la siguiente semana. Como saben que conmigo hacen relajo, ¿verdad? Por si les gusta. Sí, porque con la otra teacher, era más, bueno. Era más fresita. Más estricta. Le iba la llena voladora, toma. Sentíamos aquella coreografía de caballos. Parados, sentados. Estaba David así. No, sí, cuando. Y usted. Fly ascending. What's your name, baby? No, no. What's my name? Yo creo que ha sido el mejor grupo que ha tenido. Excelente. Excelente, right? Excelente. Excelente, right? Por eso se dijo la noticia. Sí, por eso, no, ¿verdad? No pasa amargada, ¿verdad? No, qué bueno. Yo no. ¿Y por qué? Yo creo que a su esposo lo molesta mucho, de seguro. No. Le no, no. Las cosillas. Bueno, ya la dije. No, pero acuérdate que no todo es seriedad. Yo te voy a decir ese concepto, ¿verdad? Que puede ser una clase, podemos aprender, pero también podemos divertirnos a la misma vez. Pero hay espacios donde debemos trabajar y hay espacios donde debemos divertirnos un poquito. En otras palabras, está molestando. Está molestando. Vaya, traje. Trabajar. Work, ¿ok? Por eso. Lo estoy hablando. Latigazo. Latigazo. Este David. Si molestaba a la teacher, entonces, David. Grosero, dice. No, sí. No, ahí sí, no, sí. No, ahí sí. Me sentí intimidado. Intimidado, es de verdad. Bastante, sí. O sea que después que se fue de mi grupo, de... ¡Santo Dios, qué es esto! O sea, fue una lástima realmente. Al primer día de conectarme, no era galería, no era satisfacción.
¿Qué? ¿Cuando regresa conmigo? Me llega, David. Qué bueno, me alegro de tenerla también otra vez. Let me know when you finish, guys. Right. Finish. Finish, okay, perfect. So let's study. Who says number three? Play attendant. Volunteers? Or victims? Play attendant. Uh-huh, play attendant. Passengers. Service passengers, muy bien. In an airline, okay, perfect. Excellent, Melanie. Next, carpenter. Carpenter. Uh-huh. Builds houses. Okay, build for houses. For a construction company. Excellent. Vamos, Sofía, muy bien. For a construction company. Excelente, Sofía. Vamos con a receptionist. Who says receptionist? Vamos a ver. Vamos a decirle a Alfredo. Alfredo, dígame la siguiente. Receptionist. Yo creo que Alfredo quiere participar, Alfredo. Yo copiando estoy, maestra. Por intuición, ¿right? Por intuición. ¿Cuál le dice? ¿Cuál me dijo? Receptionist. La número... La cinco. Penúltima. Dos, cuatro. No sé, teacher. Ajá. Traduciendo todavía. Think about it. Vaya, ¿quién ayuda a Alfredo? David, que todavía las terminó. Okay, David, vaya David. Vamos, David. Answer telephone. Okay, answer the phone. Muy bien. In an office. In an office. Muy bien, excellent. And the last one. Vamos, Jasmine. A nurse. What? A nurse. The cares for patient. Uh-huh. In a hospital. Muy bien, excelente. Entonces, esa es la manera es como queda la distribución, right? So what we are going to do, describe each person job. She is a sales person, she is a closer, she is a department store, and she is... Okay, eso no vamos a pasar. Okay? Porque es lo que hemos estado haciendo. Vaya, ahora vamos a hacer, otro, bueno, vamos a pasar entonces, pero lo vamos a hacer con otra profesión. Va a elegir una profesión diferente a las que tenemos acá, ¿ok? Y usted me va a ir sobre la misma línea, ¿verdad? Me va a poner la profesión, luego va a decir qué es lo que hace, in brief, ¿verdad? Pequeño, no me voy a extender mucho. Pequeño, simple, sencillamente, qué es lo que hace y luego en dónde lo hace. ¿Ok? Go ahead. Una nada más, just one. Cualquiera. Yes, cualquiera que usted quiera. Mechanic. Reparar, ¿cómo se diría? Mechanic. Sí, fix o repair. Fix es reparar también, ¿verdad? Y repair también.
repair cars, right? Repair cars. Se puede, aquí por ejemplo es este podría ser el for repair company, un taller. Y ajá, un taller, perdón, ya les, es una workshop. Workshop es taller, ¿verdad? O mechanic workshop, póngale. In a mechanic workshop. En un taller mecánico. Okay. Eso sería mechanic workshop. Workshop, como de repair, shop. De... Repair car. Y workshop. No, mechanic workshop. Ese sería S-O-S-H-O-P. Permíteme. Vamos a buscar. Oh. Para más o menos, no voy a hacer que... Workshop. Vaya, es W-O-R-K-S-H-O-P. Workshop. S-H-O-P. Unido todo. Sí, todo unido. Ah, ya lo había puesto separado. Workshop. Mechanic. Workshop. Repair car. Ajá, the mechanic fix or repair the cars in a workshop. In a workshop. Ah, in a workshop. Ah, sí, sí. Ajá, en un taller, ¿verdad? O puede ser a mechanic workshop. Usted puede decir un taller mecánico para especificar. Aunque ya está tácito. In a workshop. Es que, bueno, es que en inglés, porque los gringos son más específicos. Nosotros ahora le decimos mecánico y ya sabemos que es un taller mecánico. O sea, no andamos preguntando nada. ¿Cómo fue, David? Los gringos, nosotros no somos tan específicos como los gringos. Ajá, es que como ya está tácito, está inmerso, ¿verdad? Como está diciendo fix the cars, ya se sobreentiende que es un taller de mecánico, ¿verdad? Porque taller también puede significar como que esté diciendo una capacitación o un taller de algo, ¿verdad? Que le van a dar. Puede ser en el trabajo, ¿verdad? O puede ser en otra área. Pero por eso es el contexto de la oración, ¿verdad? Que nos dice de qué tipo de taller es el que nos van a impartir. O a qué tipo de taller nosotros vamos a ir. Pero como estamos hablando de carro, ¿verdad? Ya no es necesario ponerle mecánico. Pero se sobreentiende que es un taller mecánico. Ok, perfect. Bye. ¿Alguien más necesita ayuda? ¿No? Ok, vaya, vamos a empezar. Voy a dejar de compartir y vamos a empezar a hablar. Okay, el punto es que vamos a hablar. Vaya, who wants to be the first one? ¿Quién quiere ser el primero, la primera? Or victims. Sí, victims. Vaya. David, elige, dígame uno. No, escúcheme, David, no se me adelante. David, dígame un número del 1 al 7. 5. 5, ok. 1, 2, 3, 4, 5. Melanie, ok. Melanie, tell me yours, please. Tell me yours, please. Me va a acribillar. Después viene la revenge, ok. Be careful with that. Care. Do it. Don't be afraid. No. No confío en nada. No. Sabía que confiara. No. Yo estaba viendo ahí que estaba compartiendo. Santo Dios, Melanie, ¿por qué no me pregunto? Vaya, Melanie. Prepare lo que le estoy preguntando a los demás, pero dígame un número del 1 al 5. 4. 4, ok. 1, 2, 3, 4. Saúl, it's your turn, Saúl. Saúl, are you there?
¿Saúl? Saúl el grillo. Ay, Saúl va del camino. Solo le puedo bajar, solo le puedo estar oyendo porque voy en moto ahorita. Vaya, está bien, Saúl, no se preocupe. Be careful, vaya, ¿ok? No, gracias. Se preocupe, ya no le pregunto. Vaya con cuidado, ¿ok? Entonces pasamos con Jasmine, ¿ok? Jasmine, you are the next one, ¿ok? You are the five, number five. Ok. Primero no me va a preguntar. Pediatrician. Ajá, pediatrician. Instalación. Ajá. Julia Polas, creo que es. Y Lesa. Ice Lesa. Ok, perfect. Thank you very much. Vamos a ver. Electricity. Electrician. Ajá. Ah, pues no, lo escuché mal. Instalación de postes. Uh-huh. Y estoy dedicado más que todo en Esclesa. Ok, perfect. Thank you so much. Así cortito, en brief, right? Ok, vamos con el siguiente. Dígame el número del 1 al 3. From 1 to 3. El 3, ok. 1, 2, 3. Carla, Sofía, ok. Carlita, vamos. Go ahead. It's your turn. You're the lucky one. He's a teacher. He teaches students. He works at school. Ok, ya ven, bien simple, ok. Me llega, Sophie, me llega. Thank you so much. Congratulations for that also, right? Ok, ahora elíjame otro número del 1 al 2. El 1. El 1, ok. 1, David. David. David, The Revenge David. Hasta a mí había puesto así como nublado todo para que no lo viera y se vea. Vale, ay, ay, ay. Te vive. Voy a bajar aquí la pantallita para ver si soy el último. No, you are the one. Es completo. It's true, right? A mí la teacher me escribió en privado y me dijo, diga el número uno. Diga uno, dice. No, I don't do that. Okay, go ahead. No, no es cierto. No sabía que había gato encerrado en un lado. Pachito estaba el ponche. Sí, cabal, pero no era solo gato, era un gato, un chucho, un caballo, un pescado. Cuando el río suena, piedra lleva. Cabal. Vaya. No, sí, esa es una de las ventajas. Ahí sí habla, cuando... ¿verdad, Fredo? Ahí sí habla, participa. Sí, es que estoy defendiendo al compañero. Gracias, compañero. Gracias, compañero. Sí, tiene la razón. Ahí el compañero Alfredo, porque en mis situaciones casi todo el mundo, cha, al gordito. No. ¿A quién le preguntamos? Razo, voltean a ver el gordito. Mi, dice. Y usted dice, mi. El que más participa, más aprende, ¿verdad? Y así es. ¿Quién va a participar? Chavo, te va a estar el gordito. Preguntas, chavo, el gordito. Vaya, David. Hoy sí, vamos, David. You can do it. Pero no llegaron a la otra parte que se hicieron una onda. Y no miran todo el gordito. No. Ahí se va a vender por tío Monet. Porque compré la dos. Antes en delivery. En delivery. En Tigo le vamos a mandar el dinero porque voy a comprarla. ¿Verdad? A solearse. Con las colas que están haciendo. O toda la noche. Sí, ¿verdad? Tremendas. A mecánico. Lo que pasa con los vender, ¿verdad? Ese es el problema. Que hay unos que negocios hacen con eso. Ah, sí, cierto. Llevan hasta 10 rimeros hacen. Ajá, para vender las mascaritas. Eso deberíamos de andar haciendo. Le dan a unos 50 o 1.25, le dan una cora por dona. Eso deberíamos de estar haciendo en vez de estar estudiando inglés. Ah, no, tampoco. No. Don't say that, ok. Ok, go ahead, David, vamos. Mechanic, repair car, in workshop. In a workshop. Okay, perfect. Excellent. Ahora dígame
un número del 1, del 0 al 1. Uno. Alfredo, you're the number one. Pero la maestra. Alfredo, you're the number one in game, right? Mire, yo... del 0 al 1, del 0 a la maestra. El 1. Puse el de pescador, pero... no entendía muy bien cómo ponerlo, o sea, lo íbamos a poner, por ejemplo, alguien que pesca, puede ser una pesca industrial y lo hace en un barco. Ajá, usted puede decir a fisherman, fish, right, ajá. Pesca, sí. Peces, valga la redundancia, right, in a ship, puede ser en un barco. Y si lo pongo el traductor eso, ¿por qué me tira otra cosa? Lo que pasa es que como acuérdese que las palabras... muchas veces no significan lo que se sobreentiende. Es como el verbo like. Yo siempre le he dicho que el verbo like significa gustar, pero también el verbo like se ocupa como un comparativo. Por ejemplo, you look like your father. Tú luces como tu papá. O you look like my brother. You are like my brother. O tú eres como mi hermano. Entonces, depende del contexto, así significa... lo que como todos usamos el traductor, ¿va? Ajá, entonces, ¿y qué le dice? ¿Qué significa? Sí, ya sabes, no, yo lo puse en español y lo puse que lo traduciera en inglés, ¿va? Ajá, entonces pero... decía algo diferente, por eso ajá, mejor dígame, ¿qué dice, no? Alfredo, todos usamos el traductor, ¿sabes? Ah, ¿no lo usas? No, yo sí lo uso porque como soy algo... No, sí, más de una vez nosotros vamos a consultar. No lo usas porque querés. Sí, lo usamos también, es verdad. No, yo lo uso. Lo usas porque querés. Para algunas palabras. Por lo que no lo usan, qué bueno. Qué bueno, están bien aplicados. Ustedes, hoy se han estado tirando. Hoy se me ha zumbado las pedradas a mí, me lo juro. Es que fíjate que vos no se las das de contra. A todos le lleva la contraria, dice. Mejor se desconectó David. Solo me voy a escuchar mejor. Ya me voy, dice. Es para que no me vean la cara. Vaya, Alfredo, dígame entonces, Alfredo. Let's continue, please. Ya lo dijo, maestra. No, but say it again. El punto es que usted practique. Dijo que era... fishing, sí, ¿verdad? Ah, fishing es pescar también. Es que fishing es el nombre de pescar. La pesca, ¿verdad? No, la pesca. No es pescado, pescado es fish. Fish, tampoco. Nada más, puede ser un verbo, perdón, puede ser un verbo o puede ser un nombre, pero depende cómo lo estés ocupando. Por ejemplo, fish puede significar pescado, que es un nombre. Fish puede... significar pescar, pero depende de dónde lo pongas en la oración, así significa como un verbo o así tiene un significado como nombre. Y fishing, con el ing, es pesca. Pesca del nombre de pesca, ¿verdad? ¿A qué te dedicas? Yo me dedico a la pesca, ¿verdad? Fishing. Entonces, fishing. Muy bien. Así okay. Es. Entonces usted va a decir, fisherman, fish, fish, in a what? ¿En qué? ¿En dónde pesca? Puede o puede decir en el mar, puede ser también, ¿verdad? En el mar, ajá. In a sea, right? Repeat, sea. Oh, I'm a teacher. Sea. No me... sea. 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 Es como el mar, sea, se escribe sea, pero se pronuncia sea, ¿verdad? Como de divierte, Carla. No, pero goza la Carla. Ajá. Yo no, creo pero... que ella va a sacar la banderita ahí de. ¿Cómo no, se llama? Yo solo me estoy riendo porque mi sobrina también está aquí a un ladito, está molestando, entonces por eso me estoy riendo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo les dicen a eso, David? Que andan en contra de los hombres. Son las feministas. La feminista, yo creo que ya van a sacar la bandera ahí. Y una pregunta es con respecto a lo mismo que escogió Alfredo. Uh-huh.
sea que ese podría decir que el así como te digo, fisher es pescar. Fisherman. Fish. Fisherman es pescador. No, es pescador. Fishing. Pero fish. Fishing. Fishing es pescar. Es pescar. Es pesca. O sea, pesca pes- o pescando, ¿verdad? Depende si lo está utilizando como gerundio. Si los, ajá, si la acción se está dando, que es el gerundio, ¿verdad? O el ing, entonces lo vamos a tomar como pescando, endo, ando. Como, es que... como cuando nosotros decimos, ¿cuál es tu profesión? Ajá, vaya, pesca, no, pescando es el verbo que se está dando en el momento. Por ejemplo, I'm speaking. El verbo es speak, que es hablar, ¿verdad? Pero como yo estoy dando la acción en este momento, es, voy a utilizar el gerundio que es, me describe la acción que se está dando en este momento. Por ejemplo, I'm speaking. Yo estoy hablando. Y eso se une con el verbo auxiliar del verbo to be. Por eso digo, I am speaking. ¿Y por qué los verbos se dividen? Hay unos que se, los irregulares se dividen en tres, creo, ¿verdad? Pero en sí, ¿por qué o cómo? Hay unos verbos que cambian de significado según como los usen, ¿verdad? Sí, vaya, pero los regulares y los irregulares, los regulares y los irregulares, la única diferencia, Alfredo, es que los regulares a la mayoría de los verbos se les agrega ed al final. Hay algunos que terminan en e, solo se les agregan d. Hay algo otros que se les agrega en el pasado, ¿verdad? Igual cuando usted los va a conjugar con terceras personas, pero se les agrega s, algo otros es, algo otro se les cambia la y por la i latina y se les agrega ed al final y así sucesivamente. Y los irregulares son aquellos que cambian totalmente su forma, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos digamos en pasado, ¿verdad? El verbo buy, que es comprar. En pasado es bought. Por ejemplo, I bought a blouse. Yo compré una blusa. I bought a blouse yesterday, right? Entonces son cuestiones que vamos a ir aprendiendo paso a paso, ¿verdad? Porque si los queremos meter todo eso así de solo, no se puede, ¿verdad? Es que es mucha información. Por eso lo mismo con el fishing, el fish y el ¿qué? Puede funcionar como nombre, puede funcionar como verbo gerundio, puede funcionar como verbo en presente simple y puede funcionar también como sujeto en oración. Entonces, es de ver, por eso le digo, todo depende del contexto de la oración que estemos hablando, ¿verdad? Así lo vamos a retomar el significado. Por ejemplo, si yo digo, the fish catch the food, ¿verdad? El pescado cachó la comida, ¿verdad? Pero la comida que le echamos así en el agua. Entonces, ahí está actuando como nombre en la oración o como sujeto, que es fish, pescado, ¿verdad? El pescado agarró o atrapó la comida que le tiré, ejemplo. Pero si usted lo usa como verbo en presente, le va a decir the fisherman, fish, fishes, ¿verdad? O fish, el cardumen, ¿verdad? Puede ser también. El pescador pesca pescados y está funcionando como verbo. Ahora bien, pero si lo quiero utilizar como gerundio de la acción que está pasando al instante, puedo decir, the fisherman is fishing fishes, ¿ok? El pescador está pescando pescados. O puede ser, the fisherman is fishing in the sea. El pescador está pescando en el mar. ¿Se entiende cómo vamos a utilizar eso? Yes. Más o menos. Pero a las 6 se me van a olvidar. Ya le vamos a dar una retroalimentación, no se preocupen. Ahí vamos. Okay. Tenemos varias semanitas todavía, ¿ok? Se preocupe, que ahí vamos a explicar un poquito más. Y ahí los va a ir quedando. Eso es paso a paso. Así es el proceso de aprendizaje. ¿Ok? ¿Questions? ¿Preguntitas? ¿Otras preguntitas, chicos? ¿No? Vale, ahora vamos a pasar a lo último. Entonces, tenemos todavía, quiero ver, 8 minutitos, chicos. Ok, vamos a hablar de los lugares en el pueblo, ¿verdad? Que era el vocabulario que estuvimos viendo al principio, ¿verdad? Pero primero que todo, vamos a leer esta conversación. Dice, where do you work? ¿Dónde trabajas? Where do you work?
I work in a, at school, I work in a bank, I work in a hospital, I work in a library, I work in a supermarket, I work, what? In a company or clothes company? I work in Hansbrand. I work in a Hansbrand company. Muy bien, entonces para eso vamos a ocupar, ¿verdad? I work in a Hansbrand company, okay, perfect. Excelente, Sofía. I work in a, what? In a restaurant. I work in a post office. I work in a, okay, in a stadium, right? Un estadio también, ¿verdad? Puede ser, o en un museo. Esa es la forma como nosotros vamos a decir dónde trabajamos. Ahora bien, vamos a escuchar la conversación, okay? Pero necesito some volunteers that can help me here, please. Yo. Okay, perfecto, Jasmine. Thank you so much. Who else? ¿Qué más? Yo. Okay, perfect. Vamos, niñas. Las niñas, you can do it. Les van ganando, niños. Tiene el poder. ¿A dónde está el que machismo? Que empiece Ana Jasmine. Vaya, okay, niños, vamos. Where do you solo work? Acércalo un poquito, teacher. Que yo no sí, miro. Casi no se mira, si es cierto. Porfis, está como un poco gracias. Opaco. Vamos. Where do you work? Where do you work, André? I work at Thomas Cook Travel. Mm-hmm. Oh, really? What do you do? I'm a guide. I take people on tours to country in South America, like Peru. How interesting. Yes, it's a great job. I love it. And what do you do? I am a student. I have a part-time job too. Oh, where do you work? In fast food restaurant. Which restaurant? Hamburger Haven. Okay, perfect. Vaya, mire, acá tenemos un claro ejemplo de lo que les estaba diciendo. El verbo take, ¿qué significa? ¿Quién sabe qué significa el verbo take? Tomar. Tomar, ¿verdad? Tomar. Tomar de agarrar, no de beber, sino que tomar, ¿verdad? Entonces, acá no está funcionando como la palabra tomar, sino que es como llevar a las personas a un tour, ¿verdad? En el país, en Sudamérica. Entonces, depende del contexto de la oración, de que me hable toda la oración, así va a ser el significado del verbo, porque hay algunos verbos que significan varias cosas. Por ejemplo, acá tenemos el otro que les estaba comentando, ¿verdad? En Sudamérica, like Perú. Entonces, estás funcionando como un, ¿qué? Como un comparativo. Como por ejemplo, dice, yo soy un guía. Yo llevo a las personas a tours en los diferentes en los países en Sudamérica, como Perú, ¿verdad? Entonces, no es el verbo gustar. Aquí no está funcionando como el verbo gustar, sino que está funcionando como la palabra, como valga la redundancia, como comparativo. Entonces, así es como funciona el inglés. Así es de bonito, ¿verdad? Pero a medida vamos avanzando. Como ejemplo. Así lo vamos agarrando, vamos aprendiendo, ¿verdad? Poco a poco. ¿Ok? So, what was the other one? ¿De qué habla? ¿Huh? ¿Cómo se llamaba el restaurante donde trabaja Jason? Hamburger Heaven, right? El cielo de las hamburguesas, right? ¿Verdad? Do you consider it's a good name? Yes, right? It's a good name. It's called our attention, right? Llama la atención el nombre. ¿Verdad? Uno se imagina la hamburguesa, ¿verdad? Que está comiendo bien deliciosa. Cuando escuchas the hamburger heaven, right? And also because it's fast food, right? ¿Y qué es fast food?
Comida rápida. Comida rápida. Comida rápida, que a todos nos gusta, ¿verdad? Es mala, pero nos sí. gusta. Me asusta, pero me gusta, dice sí. la canción. Igual las French fries, ¿verdad? Las papas fritas. Son bien ricas. Las Twister. También las Twisters. O las, ¿cómo se llama? Potato chips. También las potato chips son las, como los churros, como las papitas Lay's, que son en slice. Son los tajos. Las papas en las tajos. Potato chips. Exactly. So, this is new vocabulary words for you, right? Este es conocimiento general. Okay? So, what we are going to do, dice, bueno, what time is it? Faltan 2 minutos, niño. What does Jason do exactly? How does he like his job? Vamos a responder esas dos preguntitas y nos quedamos ahí, okay? What does Jason do exactly? ¿Qué hace Jason? Es empleado de un restaurante. Ajá, he works in a restaurant. ¿Y qué más hace? Works. A student. He is a student, muy bien. He is a student. Muy bien. Works in a fast food restaurant. Exactly, and he works in a fast food restaurant, right? Okay, how does he like his job? ¿Por qué le gusta a él su trabajo? ¿Por qué le gusta su trabajo? Porque tiene medio tiempo. Ajá. ¿Por qué? Porque le da tiempo, ¿verdad? ¿De qué? De estudiar al mismo tiempo, ¿verdad? Y él le encanta, ¿verdad? Porque eso, otra razón también podría ser, ¿verdad? Porque le gusta la comida rápida. ¿A quién no le gusta una hamburguesa? That's the reason, right? Okay, vaya, nos vamos a quedar hasta aquí, chicos. Y pues, si tienen alguna preguntita, háganla saber. Si no, nos quedamos para la próxima semana. Bye bye, dice, are you tired? So I understand the message, okay? Bye bye, take care. Nice to see you and see you the next week, okay? Perfect. Estamos a la orden. Cualquier preguntita, me la hacen saber. Este, trabajen en las tareas, please. Vamos, Alfredo. Thank you so much. Hasta la próxima. Bye bye. Bye bye, take care, David. Chao, niñas. Nos vemos la próxima semana. Ta-ta.